acompaño. Te vacaciones de invierno, me encanta porque hay menos gente, el mar está tan bello como siempre. Un poquito más fresco. La playa está impecable, limpia, divino, y una ciudad que la tenés para vos, para abrazar, para disfrutar, para recorrer, la verdad. Para comer mariscos, para caminar por la rambla. Qué lindo está Mar del Plata. Para ir al casino. Sí, señor. Y vamos a compartir entonces en este momento que es alternativa para vacaciones de invierno en nuestro país. Clásico de los clásicos, visitamos Mar del Plata y estamos en comunicación con Valeria Méndez, vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo de allí de Mar del Plata. Le agradecemos que nos atienda. Valeria, buenas tardes. Claudio Albarenque y Silvina Gualtieri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por recibirnos y entiendo que estarás disfrutando. Contame que ves por la ventana, ¿estás asomada y estás viendo el mar tan bonito? No. La verdad que no, no tengo ese privilegio en este momento. Pero la verdad que describieron bastante bien a Mar del Plata, ¿eh? Y sí, es muy lindo. Fuimos más de unas veces. Y me ha tocado algún invierno ir a trabajar, en vacaciones de invierno. Realmente es muy lindo plan también, es una muy interesante alternativa, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que, como bien decías, Mar del Plata, la ciudad todo, durante todo el año con ese mar increíble, si bien no puedo contemplarlo hoy, pero es un día increíble en Mar del Plata, mucha gente haciendo surf, haciendo zap, así que se disfruta muchísimo en nuestra ciudad el mar calmo que tiene Mar del Plata. Valeria, tengo una consulta, porque cada vez que voy a Mar del Plata o alguna ciudad costera, digo, qué lindo vivir acá, pero la realidad es, si uno vive ahí, ¿se acerca todos los días al mar o es de vez en cuando? No, es un paso obligado, para los marplatenses. Además, justamente, como marplatense nata, puedo decir que nosotros tenemos ese privilegio de la calidad de vida que nos brinda a nuestra ciudad, de tener las distancias cortas, de poder disfrutar de 47 kilómetros de playa que tiene Mar del Plata, y justamente poder siempre pasar por la costa y disfrutar un poco cómo está el mar en el día de hoy, ¿no? Totalmente. O acercarse, o tomar un café en la costa, o un almuerzo en la costa, cortar un poquito en nuestra ciudad, es muy típico de los marplatenses, y los turistas que se acercan disfrutan esa parte de la idiosincrasia nuestra, ¿no? Totalmente. De poder disfrutar de actividades en el mar, cerca del mar, por lo menos. Y además es un disfrutemos ahora, porque en enero y febrero vienen estos intrusos. Nos odian un poquito, ¿no? ¿Vale? No, durante... no, para nada. Y Mar del Plata, como bien te decía, es una ciudad amplia. Generalmente se tiene el concepto de la aglomeración en la parte céntrica, pero Mar del Plata, como les decía, tiene 47 kilómetros de costa, tiene mucha playa, pasando las playas del sur, son playas increíbles, con mucha más tranquilidad, sobre todo en la zona de las playas que se acercan más a la zona de Marayuí, ¿no? Uh-huh. Sobre la ruta que conecta con Miramar. Tenemos muchísima playa y para todos los gustos. Para el que busca, justamente la vorágine del verano, de ver a los artistas, de moverse con gente, y para el que busca la tranquilidad. Bien, Valeria, a ver, las mejores actividades para hacer en Mar del Plata en invierno. En verano ya la sé, ir a la playa y tomar sol en la playa. Pero en invierno, ¿qué hacemos? También. No. Yo me vuelo, pero... Estamos mostrando esta ciudad que vive de cara al mar, como bien decíamos, disfrutando. Hoy, por ejemplo, la zona de Playa Grande, la nocturnidad se concentra en esa zona. Y no solamente la vida nocturna, sino poder disfrutar de bares y restaurantes, sino también la posibilidad de, durante el día, de poder comer y disfrutar en lugares en deck, lugares que están en contacto con el mar y con la costa, siempre con esta nueva tendencia, ¿no?, de lugares calefaccionados, pero donde podamos disfrutar abrigados de un paseo por la playa, por la arena, de disfrutar de juegos infantiles para los más chicos y también de la gastronomía junto al mar. Como bien decíamos, hoy hay mucha gente que surfea Mar del Plata y ya es una tradición, y hoy se ve gente que también puede practicar clases de surf. Hay indumentaria adecuada para el clima frío del invierno, pero que realmente se disfruta muchísimo en Mar del Plata todo lo que tiene que ver en contacto con la costa. Muy bueno. Próximamente tenemos el maratón. Mar del Plata también es una ciudad de mucho deporte, mucha gente corre más allá del frío en la costa marplatense, y disfrutar de las caminatas mientras el sol acompañe, se pueden hacer muchas actividades. Muy bien, vamos a hacer un juego en esta mesa. Yo voy a decir para qué estoy ahora en Mar del Plata, usted cualquiera también, y si no quieren los compañeros también, usted, Valeria, nos dice si estamos bien rumbeados o no. Yo ahora estoy para unos churros ahí en Manolo, viendo el mar, unos churros bien rellenos de dulce de leche con chocolate del Mar del Plata. Y yo estoy para los alfajores. Pero eso a cualquier hora. Sí, bueno, ahora, unos dos alfajores viene bien. Lindo, carga energía. Qué lindo. Espósito, ¿para qué está usted ahora en Mar del Plata? Ahora mismo, le digo. Terracita frente al mar, sí. Reposera, frazadita y siesta. Qué lindo. Perfecto. Qué lindo.
Valeria, estamos todos deseando estar ahí. ¿Para qué está ahora el Mar del Plata? Cuéntenos. Está para las tres cosas. Los churros están ideales, hace frío, pero el solcito, como bien decía su compañero, con una reposera y mantita, está ideal. Yo una guitarreada, una guitarreada en la costa, está bueno. Muy lindo. Chacra, ¿para qué estás ahora en Mar del Plata? La verdad me tentaron los churros. Churros, Manolo, venís conmigo. La verdad que sí. Vamos juntos. Un lugar tan tradicional como los churros en Mar del Plata, como es Manolo, por supuesto, claro. Es una tradición. Y el alfajor marplatense, claro que sí. Qué lindo. Y Garabaglia, ni le pregunto, que es nuestro muchacho especialista del tiempo, porque él es un runner, un corredor. Cuando dijiste que iba a haber ahora unos días maratón, te estás haciendo ya, sí, te estás preparando, vas a ir. Yo suelo ir a la maratón de la ciudad de Mar del Plata, yo fui dos veces consecutivas, así que yo estaría para ir definitivamente a correr a la Rambla, o si no, al Bosque Peralta Ramos, un lugar que me parece no está tan reconocido a nivel municipal, me parece, no está bien... Y sí, el bosque tiene unos lugares para disfrutar del té, las tazas de té tan tradicionales que están en el bosque. Y como bien decías, de practicar y disfrutar, si es un deporte, genial, y sino también de caminatas en el Bosque Peralta Ramos, que es un lugar que atrae también en épocas de otoño e invierno. Para bajar los churros. Sí, Cani, ¿para qué estás ahora en Mar del Plata? A mí me gustan los mates al atardecer. Ay, cuando ya está ese fresquito que te pones una campera y vas a la playa. Sí. Porque a mí el sol, bueno, vos ya sabés, ¿no? me complica. Pero ese momento del día, cuando uno está de vacaciones o descansando, es el mejor de todo. Bueno, Valeria, estamos saliendo todos para allá. Sí, bueno, con gusto los esperamos. Muchísimas gracias, Valeria Méndez, vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo allí en Mar del Plata, contándonos que es una muy buena alternativa Mar del Plata para este invierno. Gracias. Bien, un abrazo grande.